La reforma fiscal se generó más daño y para las la formalidad de las empresas es una tarea de americana avanza... La proletaria más sigue siendo el gran problema. La transparencia total. gubernamental no es, no es nada personal. Nada personal. Son solo sí, sí. negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage de Facebook de nuestra estación de radio. Y por supuesto en Solo Negocios Radio y Solo Negocios MX, también los sitios en Facebook del de programa. También posteriormente cargaremos el programa, como lo hacemos todos los días, a diferentes redes sociales. Eh, sistemas de streaming de audio y de video para que, si usted desea verlo posteriormente, también tenga el acceso a este y todos los programas de eh, solo negocios que se han llevado a cabo aquí desde Radiograma Radio Mexicana. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de indicadores de la economía, acerca particularmente del indicador IMEF, publicado el día de ayer, 2 de enero, primer día hábil de este 2024. Y este indicador IMEF habla sobre la economía en diciembre de 2023 y cómo cierra el año en nuestro país. Bueno, ambos indicadores el manufacturero y el no manufacturero tienen un cierre a uh, que pues de alguna manera confirman que el dinamismo que se activó desde inicios de año se ha moderado al cierre de 2023. Esto es, se sigue creciendo, pero con un grado de moderación. Ahora bien, la economía, según estos indicadores, está creciendo a un ritmo menor en este último trimestre, destacando que los indicadores han anticipado el buen desempeño de los primeros tres trimestres y que se tiene un dinamismo relativamente más lento, pero que aún con esta eh, ralentización de último momento del año o de último trimestre del año, pues básicamente tenemos... Un resultado de hacia 3.5% de crecimiento en la economía mexicana. Esa es la expectativa del cierre, y ante eso estaremos ponderando las circunstancias de lo que acontezca eh, en los reportes de Producto Interno Bruto, primero, eh, o a, más bien este, como anticipado, este PIB oportuno que se publica a finales de enero, y ya PIB 2023 que se publica a finales de febrero. Entonces sabremos el dato real, pero actualmente el planteamiento es que se cierre en 3.5 a partir de estos indicadores del de IMEF. ¿Qué pasó con el manufacturero? Bueno, este bajó 1.1 unidades al margen del umbral, 49.8 unidades, sí, baja de umbral de 50 puntos y en su caso pudiera implicar una pausa en el último mes del año para el sector manufacturero. Es como, como mantener el mismo ritmo de movilidad, lo cual es estancarse, pensemos, ¿no? Eh, y, a, y, a, y hacia atrás habían seis meses continuos de expansión eh, y arriba de umbral, ¿no? Bueno, la tendencia ciclo ajustada baja tres décimas a 50.3 arriba de umbral y cuando se ajusta por tamaño de empresas, ya sabe usted, esta encuesta la, la contestan empresas grandes y pequeñas, baja 1.9 para llegar a 50.3. Así que de las tres métricas, dos positivas o dos expansivas y una de contracción, y la de contracción apenas en el margen. La actividad manufacturera se interpreta, ha perdido fuerza en los últimos meses del año, y ante ello la expansión experimenta menos dinamismo, pero seguimos en expansión. Ese es el resultado eh, interpretado. Por su lado, el indicador no manufacturero baja seis décimas a 52.1 unidades con un sector servicios y comercio en zona de expansión con 23 meses seguidos en dicha zona, arriba de umbral. Pero el ritmo de crecimiento sí tiene una moderación leve en los últimos meses. La tendencia ciclo sin cambio, 52.8 unidades. Indicador ajustado por tamaño de empresa baja tres décimas a 53.8 y tres ocho los tres por arriba de umbral expansivos el de el de tendencia ciclo de treinta y cinco meses arriba de expansión y el de ajuste de tamaño de empresa veintiocho meses esto es congruente con el continuo crecimiento de los sectores servicios y comercio que el producto interno bruto nos arroja de resultados cada mes y en los últimos dos Años. Así las cosas, el indicador no manufacturero confirma que el sector servicios y comercios sigue liderando el dinamismo de la actividad económica y sigue mostrando buenos resultados. Me voy a permitir, para quienes nos están viendo en redes sociales, mostrarles este, el gráfico general de la tendencia del indicador IMEF y, en su caso, con ello destacar precisamente lo que señalamos. Eh, en cosa de minutos se va a poder ilustrar, minutos no, en cosa de segundos se va a poder ilustrar y podemos destacar precisamente hacia la derecha en rojo el indicador no manufacturero y en azul el manufacturero. El rojo no manufacturero comercio y servicios, incluso la parte correspondiente a servicios profesionales como abogados, economistas, contadores y demás, tenemos esta actividad dinamizada. Que se ralentiza, así como que entra un topecito, pero se queda ahí, ¿no? No tiene gran conflicto. Veremos el siguiente periodo en cuanto se destaque su eh, información. Eh, ¿Dónde está el anotador? Yo antes tenía como una cosa que destacaba el punto, pero bueno, aquí lo puede ver usted, ¿no? Y luego tenemos el no manufacturero que sí ya tiene tres meses continuos en caídas y que aquí trastoca el umbral, aquí de hecho no se nota el trastocamiento pero en el siguiente gráfico sí se puede notar este uh, pues el, 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 el escenario de un, un, un contexto eh, de movilidad eso ya no sé cómo borrarlo creo que así de movilidad negativa aquí se ve más claro hacia la derecha eh, ahí lo voy a poner en la cosita amarilla este, donde ya se traspasa el umbral de 50 puntos para el indicador puntual, pero todavía tendencia, a ciclo y ajuste por tamaño de empresas no tiene esa situación. Esto básicamente significa que la economía empieza a acotar o a disminuir el ritmo. Digamos que va en un vehículo, va acelerando y cada vez acelera más y eso quiere decir crecimiento económico eh, de la economía. Vamos a pensar a tercer trimestre. Último trimestre, va soltando el acelerador. Y entonces la, la aceleración continúa, pero cada vez menos acelerado. Todavía no mete el freno. Entonces esa es la inferencia, ¿no? Este, la economía continúa con su inercia, se contiene un poco, ciertos subsectores, y esto lo vamos a concatenar ahorita con el ISM de los Estados Unidos en la parte manufacturera, y sobre todo el desglose abierto de preguntas abiertas que tiene ese indicador en la parte subsectorial, ver cuáles subsectores porque pues nos interesa mucho saber por ejemplo aquí en Ciudad Juárez autopartes, eh, computadoras electrónicos y otros eh, similares puedan traer como consecuencia algún tipo de alteración a nuestra actividad económica regionalmente o no, y bueno obviamente ponderar hacia futuro lo que pueda ocurrir esa es el, 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 la serie de elementos y contextos que pudiéramos considerar relevantes al caso concreto. La economía mexicana persiste creciendo, va a cerrar bastante fuerte la economía en 3,5%. Los últimos 40 años tenemos un promedio de 2%, los últimos 6 años tenemos un promedio de 0%, ¿sí? Este sexenio va a tener un promedio de prácticamente 0%. Eh, obviamente le pegó la pandemia y, bueno, se pueden encontrar todas las justificaciones del universo. Otros sexenios han sido también terriblemente malos en términos de crecimiento. Y es que México no termina de reestructurar este, un, 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 un alcance de reformas estructurales sustanciales que le permitan continuar una senda de crecimiento al límite de su capacidad. La capacidad de México es de crecer 5, casi 6% y, y, y eso en función a sus recursos humanos, a sus recursos naturales, a su... Eh, experiencia, su capacidad, o sea, ni siquiera pensar en innovar ni en hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y bueno, pues no lo hacemos, pues obviamente nos faltan esas eh, reestructuraciones en el haber este, normativo mexicano que inhibe la actividad económica. Esa es una realidad indubitable, el ejercicio de la política pública, lo que usted guste llamarle, es la parte institucional mal institucionalizada de nuestro país que no ha permitido que el desarrollo se sostenga en el tiempo. Eh, este crecimiento yo pudiera pensar que es uno de los más grandes en los últimos 40 años sin que provenga de un rebote posrecesivo. O sea, el, el crecimiento de 2002 fue fortísimo después de la recesión de 2001, o sea, cuando la recuperación, más bien 2003. El crecimiento de 2010 fue fortísimo relativo a la caída económica de 2009. El crecimiento de 2021 no fue tan fuerte como de 2022, pero fue fuerte con respecto a la recesión de 2020. Incluso hay quien pudiera señalar que este buen resultado aglomerado 2021, 2022, 2023 pues es la respuesta tardía y ralentizada de reactivar la economía post-pandemia. Pero suponiendo sin conceder que solo el año siguiente al de una recesión es el rebote, técnicamente, esta es la primera vez que yo veo en los últimos 40 años, que estoy consciente de estos datos, que se trata de una situación de crecimiento económico fuertísimo, fortísimo contrastado con un año anterior también de crecimiento económico. No, 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 no había pasado esto. Y, y, y de nuevo, las razones pues, pueden haber múltiples orígenes y cada quien puede creer, aunque esto no es de creencias, sino de comprobaciones, en lo que quiera. Pero el punto este, en concreto al que voy, eh, ah, pues básicamente destaca... Un, un escenario de secuencias de, de crecimiento y sexenal, si se quiere ver así, y, 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 y quitando las etiquetas sexenales, pues de un crecimiento sólido para este 2023, que además ni se tenía previsto en el alcance. Sí, aquí eso lo habíamos comentado, difícilmente va a haber una recesión, como era el pronóstico, pero tampoco se pensaba que fuera un crecimiento tan fuerte. Entonces, ante ello, pues el contexto. De un resultado positivo y mostrado a través de estos indicadores IMEF de una manera fehaciente. Eh, Tengo que hacer corte. Sí, vamos a corte. Regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocio. Regresamos aquí al aire en redes sociales en lo que volvemos al 1300 AM. Y entonces, o ¿a sea, ¿qué se puede aducir el crecimiento? Dada nuestra dependencia con la economía de Estados Unidos en funciones de comercio exterior, digo, tenemos más de 35 o 40 tratados de libre comercio, pero el 80% de nuestras relaciones comerciales son con Estados Unidos. Incluso bajo el TEMEC, las relaciones también con Canadá pero fundamental y enfáticamente es con Estados Unidos. En segundo lugar, con Canadá, y tenemos también a China como un socio comercial. Así que Unión Europea, Israel, este, Japón, Corea del Sur, este, los múltiples tratados latinoamericanos, eh, pues en principio son los que se me vienen a la memoria, sin explotarse, ¿no? Y entonces, ante ello, podemos entender: ah, bueno, por el comercio exterior tenemos un escaparate de crecimiento muy sólido, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Y entonces, dos, y en concreto, tenemos un escenario de, este, pues, una posición, eh, pensemos, de dependencias en la economía estadounidense fortísima. Pero la economía estadounidense tiene esta posición de crecimiento sumamente sólida. Y entonces, si queremos entender la resultado, pues el resultado, imagínense, al tercer trimestre se creció 4.9%, al segundo trimestre se ha crecido 2.1%, o sea, la economía estadounidense fue así como que para arriba de repente, ¿no? Y, y, y si no concebimos la dependencia que tenemos sobre su economía, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos regresando al año de 1300 AM y decía aquí en el corte la estrecha vinculación de la economía mexicana con la estadounidense. La economía estadounidense estaría creciendo hacia un 4% en el año. Quizá 3.54. Pero en el tercer trimestre creció 4.9%. O sea, casi 5. México creció 3%. Y vamos a crecer 3.5 en el año. Entonces eso quiere decir que la economía estadounidense tiene un potencial de haber crecido mucho más en este 2023. Pero el punto más importante es nuestra alta dependencia a su economía nos habría llevado en todo caso a concebir eh, un crecimiento económico sólido. Ahora, vamos a ver el ese manufacturero. ¿Qué dice la lectura del Institute for Supply Management? Que es el homólogo del indicador IMEF en Estados Unidos. Bueno, pues ellos nos dicen que de los últimos, bueno, el resultado fue de 47.7 unidades, esto es, abajo de umbral, y tiene 14 meses abajo de umbral. Entonces uno pensaría, 14 meses abajo de umbral, ya estás eh, en un ensayo recesivo, ¿no? Antes de esos 14 meses tuvo 28 meses de crecimiento después de abril de 2020, post pandemia, ¿no? Bueno, el, el, el indicador manufacturero PMI. Registró este 47.4 unidades con un alza de 7 décimas desde los 46.7 de noviembre. Si bien es cierto que hay eh, un escenario de contracción importante, lo cierto es que está en el margen, o sea, está en la parte alta de la contracción. Y alguien me dirá: ¿contracción es contracción? Pues no, por lo que sigue. Por ejemplo, en el subdesglose, el índice de nuevas órdenes subió, bajó 1.2 unidades de 48.3, que había subido un mes previo fuerte, se estabilizó a 47.1. Luego, producción. Gracias a las nuevas órdenes del mes pasado, la producción se aceleró en diciembre y subió de umbral a 50.3. Luego, empleo. El, 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 el aparato generador de empleo en Estados Unidos que venía generando fuerte empleo todo 2023, cierra generando empleo fuerte en 2023, diciembre, 48.1 unidades. Y luego el suministro de insumos sube 8 décimas y luego los inventarios bajan 5 décimas, que si algo pasa cuando bajan los inventarios es que hay nueva producción y nuevas órdenes hacia adelante, ¿no? Los inventarios de clientes bajan 2.7 décimas, caramba, de nueva cuenta, prometiendo futuro bueno, ¿no? Precios, bajan 4.7, los precios están con una ambivalencia, suben y bajan de manera muy fuerte. Y esta, esta ambivalencia, en mi perspectiva, tiene demasiados riesgos imbuidos, demasiados riesgos que para bien o para mal, para bien, por ejemplo, que bajen los precios y para mal, que, que estalle un ciclo inflacionario, pues está en la mesa, ¿no? Y esa es a la volatilidad a la que hace alusión Jerome Powell en cada conferencia, piensa que lo malinterpretan los volatilizadores o este cuando sale a los subgobernadores del Banco de México o la gobernadora y, y con sus anuncios y que dicen, "Es que son ambiguos, es que no hay ambigüedad, las cosas están muy delicadas en materia de la construcción de precios." Y si bien es cierto que las políticas monetarias ya no son suficientes en la perspectiva tradicional para hacer reaccionar la inflación, y pueda decir, alguien es un fracaso, la política, bueno, lo que me digan, lo cierto es que están atentos haciendo su trabajo. Entonces, no hay ambigüedad, no se ha resuelto el problema inflacionario. Órdenes atrasadas, seis décimas al alza, nuevas exportaciones, órdenes de nuevas exportaciones 3.9, o sea, todo me hace ver un diciembre en Estados Unidos en contracción, uno, y en pleno escenario de recuperación para arrancar un enero fuerte. Veremos qué pasa cuando reportemos enero. ¿Qué dicen los encuestados? Esta parte es la que más me gusta del indicador. Digo, obviamente la parte matemática te, te, te ayuda y te da cierto grado de certidumbre en la perspectiva de cómo pueda resultar el Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, recordemos que el Producto Interno Bruto al ser trimestral y luego se tarda un mes. En darte datos oportunos y otro mes en dato de datos finales para México y en Estados Unidos hasta dos meses oportunos y luego un tercer mes, hasta básicamente seis meses después, sabes cómo resultó la economía, ¿no? Bueno, si es cierto ese argumento, el indicador IMEF al mes siguiente, inmediato después de que cierra la economía, en este caso enero 2024 a diciembre, ya sabemos cuál es la tendencia del cierre. En esa lógica, matemáticamente no sirve, pero. Lo que sí tiene el indicador estadounidense ISM, que no tiene todavía el indicador IMEF, es la parte de encuestas abiertas, subsectorizadas. Y échele ojo. El mes pasado, eh, eh, equipos computacionales y electrónicos contestaron y dijeron: Estamos de la patada y en recesión, básicamente. Bueno, échele ojo. ¿Qué dice ahora? Anticipándonos a que no haya cambios por parte de la Reserva Federal en tasas de interés. Planteamos y recomendamos a muchas empresas gastar sus inversiones de capital de nueva cuenta. Conforme los presupuestos se aprueban y se inicia el año calendario, esto puede ayudar a dirigir inversión e incrementar la actividad manufacturera en el soporte del sector manufacturero de computación electrónica. Ojo, ¿eh? Es una movida mercadotécnica A, ¿ah? con fundamento en teoría económica. Quién sabe si fallida, pero bueno, intento, Hail Mary va. Estamos en época de Super Bowl, ahí viene. Entonces, un Hail Mary, este, B y C, pues de alguna manera que, que terminan, son cosas que terminan funcionando a veces, ¿no? Si es cierto que, los, que, los, que, el, que el segmento de deuda se va a mantener con tasas de, de interés altas, pues recomendamos al sector este, empresarial que gaste sus, sus inversiones de capital que ya con los presupuestos aprobados le entre. Eso va a provocar que se muevan toda la cadena económica en el año. Claro que hay mil, 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 este, asegúnes, ¿verdad? Uno, que la elección no genere una locura económica. Dos, que las guerras bélicas existentes no se exacerben. Tres, que la guerra comercial no traiga consecuencias inhibidoras de la economía. Cuatro, que no llegue otra pandemia. Cinco, que las eh, exaltaciones... En, en estas alteraciones de precios no generen gravedad en la economía. Y así nos vamos uno tras otro, tras otro, ¿no? Pero el punto en concreto eh, va a la idea de plantear una actividad en el sector computacional y electrónico, pues delicada, este, pero, digo, esa es la lectura entre líneas, pero planteando cómo resolverla, ¿no? Sector químico eh, o, o productos químicos, eh, de alguna manera, pues hay proyectos que empiezan a acumularse para este año. Eh, obviamente, respecto al cuarto trimestre, como que una ralentización, y empiezan a ver como que sale luz al final del túnel. Equipo de transporte fundamental para Juárez, ¿no? En función de, de, del autotransporte. Este, la demanda crece y empezamos a ver. Que las órdenes atrasadas crecen y entonces significa órdenes de compra para Juárez, clarísimo para las maquilas autotransportes, ¿no? Este productos alimenticios, eh, bebidas y tabaco, los costos de las commodities bajan, o sea, hay, hay un cierto grado de disminución de presiones en la construcción de costos, el suministro está disponible y los clientes Empiezan a ordenar respecto a los volúmenes del año pasado. Interesantísimo, ¿no? Este. Uh, maquinaria, los negocios empiezan a ralentizarse, eh, inventarios de alimentos se crecen, el sector maquinaria, ralentización, ¿no? Pero de uno, dos, tres, cuatro, cinco subsectores, uno es el que ha señalado al momento problemas. Eh, productos metálicos fabricados, proyectamos un año fuerte en 2024. Estamos optimistas a mediana perspectiva de cómo va a ser el año, ¿no? De seis, uno no, malo y malo a medias, ¿eh? Metales primarios, vemos una demanda fuerte en el sector autom automotriz. De productos originales, las OEM, eh, sobre todo sus clientes, ahora que el sindicato y la huelga ya quedaron resueltas. Vemos un fuerte primer trimestre, metales primarios, volteando a ver el sector automotriz. Súper interesante y positivo para Juárez. Productos de este, madera. Eh, los costos financieros altos han decrecido. La demanda para la inversión residencial. Hay retrasos por parte de los clientes en la proporción en que sus planes eh, de producción se generan en función del financiamiento. Eh, por lo pronto, pues ha, hay una reducción de esas planeaciones, ¿no? Estamos impactados con estas ni, nuevas órdenes reducidas y ha, se, ha en la, eh, se ha disminuido el atraso de las órdenes eh, con algo de incertidumbre en las nuevas órdenes por venir. A ah, equipo eléctrico. Eh, y componentes. Tenemos un final de 2023 similar al de 2022, con más posiciones erráticas en 2023. Se trabaja en recuperar el inventario y su posición para tener un eh, stock suficiente de operaciones, ¿no? Y manufacturas misceláneas, las condiciones de negocio son buenas, la producción y ventas están de acuerdo con las proyecciones. Entonces, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subsectores, solo dos malos. El 80% ve un buen inicio de año. Así las cosas, la actividad económica en Estados Unidos tiende a crecer arriba del 3, 5, fácil, posible 4% o más en una de esas. Y en consecuencia, la economía mexicana va a crecer ese ese 3.5. Pero además, bien importante, inercialmente tenderá a mantenerse estable. Ah. El problema, en todo caso, este, es el, el contexto de los riesgos. Vamos a pensarlo así. El plano de crecimiento está dado. 80% de la actividad manufacturera estadounidense nos está diciendo: vemos las cosas bien, vemos las órdenes de compra, vemos los mercados sólidos. El problema son los balances de riesgos. Están muy grandes. O sea, una exacerbación de la guerra de Rusia-Ucrania se convierte en guerra mundial. Adiós, economía. Último interés: la economía, ¿no? Una exacerbación de los conflictos en Medio Oriente, ya no solo entre Israel y Hamas, sino ya se metió Irán ahí en otros problemas, y ya sabe todos esos líos. Adiós, se convierte en guerra mundial. Una exacerbación de los conflictos entre China y Taiwán, o con Corea del Norte y Japón, guerras mundiales. O sea, estamos pendiendo de alfileres por conflictos no vinculados a la economía de manera estrechamente directa o explicados de manera directa. Y aún así, la perspectiva es de crecimiento. Yo voy a corte, regreso en un segundo, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio, lo que regresamos al aire. Entonces, la economía estadounidense, aun cuando tiene 14 meses continuos abajo de umbral el indicador no manufacturero, el, el indicador manufacturero, perdón, este de alguna manera podemos ponderar que crece mejor la economía estadounidense que la mexicana y que en consecuencia crece la mexicana. Esa, esa sería mi, mi conclusión alrededor de estos dos, y estos dos indicadores, ¿no? O sea, por una parte tienes a un contexto eh, económico estadounidense muy sólido, tienes un contexto económico estadounidense en México muy sólido, tienes un, un terreno lleno de minas con todos estos balances de riesgos extremadamente peligrosos, y sin embargo, aparentemente estamos sabiendo dónde pisar y evitar el conflicto. Es, ese es el escenario de contexto ¿no? que, que yo prevería eh, por, para los efectos de, esta, de este alcance. Este, ¿Qué más es importante? Algunos subsectores, evaluar cuáles son sus argumentos, ¿no? Uh, estamos regresando a la ley de 1300 AM, eh, y, y, y bueno, pues vamos a pasar a los siguientes elementos de indicadores. Primero me voy a los de INEFI, eh, que es la encuesta mensual de ocupación empresarial, de opinión empresarial, perdón, y está dividido en tres partes, ¿no? Recordemos: la visión hacia adentro de la empresa, la visión hacia afuera de la empresa y la visión eh, del, del IPM, que es este, el indicador de pedidos manufactureros. Entonces, ¿qué dice la visión hacia adentro de la empresa? Y, y tomando en cuenta lo que pasó en Estados Unidos, que sigue en contracción, mejorando, recuperándose, ocho subsectores de diez sólidos, crecimiento fuerte. O bueno, buenas, optimismo 2024, creo que podemos decir. Luego, dos, México creciendo sólido, pero con ambos indicadores cayendo, y en particular el manufacturero entrando a contracción, el, el dato bruto, ¿no? Bueno, ojo. Hacia dentro de la empresa, sector manufactura, producción. Crece fuerte en un mes, diciembre respecto a noviembre, crece sólido en el año. Capacidad de planta utilizada crece en ambos. Demanda nacional de productos crece en ambos un poco menos en el mes. Exportaciones crecen ambos un poco menos en el mes, y solo personal bajó en el mes. Esto quiere decir que el indicador en general, todos sus subdesgloses, arriba de umbral y crece bien en el mes de noviembre y diciembre, o sea, de noviembre a diciembre, y crece muy bien en el año. Quizá no tan bien como se quisiera en manufactura. Pero México poco a poco, muy poco a poco, va a ir transicionando de una economía de manufactura a una de servicios, mucho más poco a poco que Estados Unidos, aún con todos los cuentos variadores de, de la política, ¿no? Y ante ello, pues básicamente destacamos una posición eh, notoriamente, vamos, a 1.8 de crecimiento, no es un PIB pero sí es un avance importante dentro de la empresa en su perspectiva de crecimiento. ¿Qué pasa en construcción? Arriba de umbral prácticamente todos los subdesgloses menos este personal ocupado total que se bajó anualizado y en noviembre. Yo me imagino más por la carga final de diciembre, noviembre-diciembre que ya no tuvo tanto gasto. Eh, ojo, subcontratistas empezó a crecer fortísimo. Después de la, recordemos, reforma del outsourcing, de su prohibición, y luego el REPSE y luego que las autoridades ni terminan de entender cómo revisar, y luego que la Corte le metió el pie a la Secretaría del Trabajo porque pues, no está bien hecha la ley, es un asco de legislación la que lograron construir con el mundo de la subcontratación especializada, es lo peor que hay en técnica jurídica, y eh, en su caso, he empezado de nuevo cierta postura de abusos. Me ha tocado ya algunas visitas de. Te quiero inventar una forma de cómo darle la vuelta para seguir goleándonos al SAT y al INSI a los trabajadores, ¿no? La depredación por la depredación. En fin, eh, sigue, sigue dándose esas cosas y se crece en el valor de obras ejecutadas como subcontratista. Ahora, también en materia de construcción, es súper fundamental decir, técnicamente no debería existir el REPSE. No tenía nada que ver con el mundo de la subcontratación y la depredación fiscal y de seguridad social y laboral. Entonces, ya una vez entendido cómo funciona el sistemita, este sobreregulado y maltrecho del, de la subcontratación especializada, pues se vuelve a contratar a, a contratar a subcontratistas y esto empieza a dar auge y movilidad económica. Pero como sea, al final del día, hacia adentro de las empresas de construcción, el valor de la operación sigue creciendo, crece mensualmente y crece anualmente. Comercio. En materia comercial también todos los subesgloses positivos menos uno en ingresos que no les fue tan bien en ingresos por consignación o comisión, pero en ventas netas sí. Entonces también quizás ciertas operaciones de intermediación empiezan a ceder sentido, pero al final del día eh, en la tendencia de comercio hacia dentro de las empresas de comercio arriba de umbral crece mensual y decrece anual cinco décimas, muy poquito. Pero con el crecimiento mensual, aún con el decrecimiento anual, digo, de decrecer cinco décimas crece, quiere decir que estaba en 53.1, bajó a 52.6, so, seguimos arriba de umbral, 23 meses arriba de umbral, no hay problema en el comercio. Y el sector servicios también, arriba de umbral todo su desglose, 1.9 mensual, 1.4 anual, 3 meses arriba de umbral, ojo. Y aquí hay peculiaridades en sector servicios para esta parte de la pregunta o de la encuesta hacia dentro de las empresas, porque el sector servicios viene recuperándose de manera constante y recurrente desde febrero de dos mil. ¿Qué fue? ¿22? Cuando se acabaron las restricciones COVID, ¿no? Pero su recuperación ha sido lenta. Y bueno, pues vino Otis, obviamente la parte hotelera se afectó, ahí se podría entender esa parte. Pero el punto en concreto es que por, el pro, por lo pronto se tienen eh, los cuatro subsectores vistos por esta encuesta positivos. Vámonos a la segunda parte de la encuesta. ¿Qué opinan estos cuatro subsectores hacia afuera de la economía? Manufactura, momento para invertir, situación presente del país, situación futura del país, situación presente de la empresa, situación futura de la empresa. ¿Qué responde manufactura? Positivo, positivo mensual. Positivo anual, 31 meses arriba de umbral, ¿eh? O sea, la inversión manufacturera dándoles. Construcción se mantiene alto y por arriba de umbral. El resultado, baja mensual, 1.1, bajó fuerte, pero anualizado, 2.4 arriba de umbral, eh, 22 meses. O sea, 12 meses, perdón. 2.4 arriba del año pasado, o crecimiento anualizado, y 12 meses arriba de umbral. Y es que la construcción, gracias en mucho a Dos Bocas y Tren Maya, pero también a, 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 a la construcción de las empresas privadas con respecto a bodegas y parques industriales, pues tiene este resultado. Ahora, estas empresas de construcción son empresas privadas, pero sabemos perfectamente que el Ejército no está construyendo nada, lo está haciendo por medio de su contratación Entonces, pues ahí está el beneficio para estas empresas. no Bueno, y en materia comercial... Pues también crecimiento exuberante en múltiples subsectores, sube eh, mensual, sube anualizado fortísimo el comercio, 33 meses arriba de umbral, sin problemas, la visión hacia afuera y la perspectiva de, de inversiones. Y finalmente, servicios, sube mensual, sube fortísimo anual, 14 puntos, 58.1 unidades su cierre, 10 meses arriba de umbral, realmente la economía mexicana. Pues sin parangón, tuvo un excelente 2023. IPM, ojo, es el homólogo del IMEF. Este también está abajo de umbral, pero aquí subió en vez de bajar. Subió a 49.2, ya tenía dos meses abajo de umbral, perdón, tres, tres, tres meses abajo de umbral, pero ya en una tónica de recuperación. O sea, ya tocó el piso y rebota. El indicador IMEF apenas bajó muy coquetamente por debajo de los 50 puntos. Y esto básicamente en el subdesglose, por ejemplo, pedidos esperados, producción esperada y oportunidad de entrega de insumos, así como para proveedores, esos tres subdesgloses positivos. Solo personal ocupado e inventarios se redujeron. Inventarios también que se reduzcan. Si se reducen, quiere decir que vienen nuevas compras. Y personal es diciembre, es normal. No hay preocupación. El empleo sigue pleno. También leíamos indicadores de ocupación y empleo a finales de diciembre. Está sólido. Entonces, al momento, la economía se mueve bien en función de la operación estadounidense, del gasto gubernamental con respecto a obras insignia y de la expectativa de que no pisemos una mina. Eso es, en esencia, la, el razonamiento de la actividad económica. Estos tres encuestas concatenan la, 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 la encuesta mensual de, de opinión empresarial una opinión hacia adentro de la empresa, una opinión hacia afuera de la empresa, o sea, inversión y la situación del país, y el IPM, ¿no? Y en conjunto, pues básicamente señalan, pues, un resultado, este, a mi gusto, brillante, en función de tener los cuatro subsectores en las encuestas exterior e interior, positivo. Y el IPM en recuperación inercialmente y tendencialmente más que nada, porque eso es un indicador de tendencia, una economía que crece, que nos brinda oportunidades y que queda de nosotros aprovecharlas. Y obviamente rezando que no vayamos a pisar una misa, una, una misa, una mina que traiga como consecuencias problemas que no tenemos cómo contenerlos, pero una guerra mundial pues no 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 podemos detenerla como mexicanos, como empresa, como lo que quiera, pero pues sí nos afectaría o un nuevo ciclo inflacionario, o una nueva pandemia, o un conflicto, pues no sé, regional de seguridad o cosas de ese tipo. Esas cosas están muy complicadas, ¿no? Pero, en esencia y en resumen, podemos concatenar el indicador IMEF, el ISM manufacturero de Estados Unidos y las encuestas de opinión empresarial como elementos muy sólidos. El, el indicador este, compuesto de, los, de la OCDE... Es este el Composite eh, Leading Indicator. Básicamente es lo mismo de las de tendencia, pero los podemos ver globalmente, nada más que estos tienen más rezago. Su publicación va a ser a mediados de enero para ver el resultado de diciembre. Pero por lo pronto podemos hablar de que los resultados genéricos de la actividad económica eh, en materia de OCDE van mucho mejor de lo esperado. O sea, hay una caída obviamente abrupta en recesión 2020 una recuperación no muy fuerte porque estamos hablando de OCDE, o sea, países desarrollados, sino no desarrollados G7 incluso. Y luego la perspectiva de una recesión desde julio o agosto de 2022 en adelante, pero llegar a diciembre de 2022, enero de 2023 y todo tónica de recuperación hasta la fecha. Este este leading indicator no pasa de umbral de 100 puntos todavía. Ahora en noviembre de 2023 la expectativa con diciembre es que supere vamos a ver y esperemos que así sea no pero el punto es que este CLI normalizado nos lleva a una perspectiva de crecimiento sólida para que se pueda dejar de considerar que Ogde entró en recesión para nada entró en recesión si sí hay países como Reino Unido o como Alemania que pudiera tener indicadores negativos sustancialmente notorios para señalar una recesión pero Ogde no y por supuesto, ni Estados Unidos ni México, por supuesto tampoco. Este, Ezequiel, tenemos que hacer corte, por favor, dime, indícame para poder mandar a corte y regresemos. Sí, corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocio. Bueno, son negocios y este. Pues el, el soft landing, ¿no? Que, le, que, que se ha querido que, que, que la retracción del ciclo inflacionario no provoque una recesión grave y estos marcos absolutistas en planteamientos y críticas de la teoría económica. Y aquí voy porque. Bueno, ahorita que regresemos al aire. Pero vamos, demostrando la economía, demostrando la resiliencia con un marcado sesgo en manos del sector privado, en manos de la ciudadanía, no del gobierno. Vamos rezando al aire. Y le digo que no del gobierno, vamos a pensar en la economía de Estados Unidos. ¿Qué incentivos te puede dar un gobierno? Pues bajarte los impuestos o. Eh, brindarte subsidios, provocarte una guerra comercial, esto en el corto plazo nada más funciona, provocarte una guerra comercial que te beneficie eh, contra tus competidores internacionales, cerrar tu economía para tu beneficio exclusivo como al acero, este, sí. Si, Obviamente, la parte migratoria es criticada en muchos aspectos, pero más de los derechos humanos que de la cerrazón absoluta. Estados Unidos sigue aceptando muchos migrantes y ante la aceptación de migrantes ilegales, permite costos por debajo de precios de mercado. O sea, es como si yo fuera al supermercado y no, no, no estuviera muy de acuerdo con que me cobren, no sé cuánto costará el kilo de carne, 150 pesos, vamos a decir. Este, no estoy muy de acuerdo, pero quizá. Hago como que no veo, y tienen en lugar de empleados ordinarios contratados con un salario mínimo al menos de los 370 y tantos pesos que se encuentra el salario mínimo ahorita. Este tiene empleados ilegales, está en 376,09 el salario mínimo. tienen empleados ilegales a 200 pesos el día, ¿no? Y yo. Pues digo, a mí no me afecta, yo no, traba, yo no soy alguien que va a trabajar en esos supermercados, no me hace competencia desleal, entonces yo no digo nada porque en vez de venderme el kilo de carne a 150, me lo venden a 120, ¿no? En Estados Unidos, todo el empleo informal que genera la economía dependiente de mano de obra migrante ilegal, es una economía que subsidia al consumidor con esa ilegalidad. O si sea, el consumidor no puede aducir en ningún momento que es ético y que promueve las buenas costumbres y que cumple con su Biblia o su religión o lo que sea, porque sustenta su actividad económica en un acto ilegal, punto. No hay manera de explicarlo diferente. Ir al mercado sobre ruedas, contratar al maestro que no te factura, es lo mismo. Y es parte de la vida. Es la negligencia de la autoridad fiscalizadora de hacer su trabajo completo en México y en Estados Unidos. Estados Unidos más que nada la, la, la migratoria, pero lo hacen parcialmente por la misma conveniencia. Lo hacen como que así ah, hago, pero no hago, ¿no? Bueno, ante ese contexto, la dependencia de esta actividad económica, pues está notoriamente en manos del sector privado, porque ya sea formal o informal, pues es el sector privado el que gestiona. Bueno, ahora bien, de nuevo, volviendo a la economía de Estados Unidos, si en este periodo de tiempo no hubo una baja de los impuestos, no hubo subsidios, porque el último subsidio entregado fue en enero de 2021, cuando este Biden entra y también da sus cheques eh, famosos, ya después se quitan los subsidios. Sí se ha sostenido la guerra con, con, Rusia, con China y pues allá está nosotros lo nos vemos beneficiados y se ha inflacionado la economía, ¿no? Ese es el contexto. Y aún así que hacemos digo, yo no sé qué va a decir Trump en la en la campaña, pero no puede decir que la economía está mal porque la economía está demasiado bien, ¿no? O sea, ¿cómo va a poder acusar a Biden de que la economía está mal? Porque lo he escuchado decir que la economía está inflacionada. y se inflacionó y ya bajó la inflación, pero la economía no está mal. ¿no? Entonces, en términos de la economía yo creo que no es el campo de batalla de Trump, ¿no? Y si lo hace, pues pues va a perder, ¿no? Pero el punto en concreto es que la economía estadounidense es una perfecta muestra del alcance que ciudadanamente podemos imponer en la actividad económica sin que el gobierno se meta. Bueno, en el caso mexicano es igual. El gobierno mexicano nos mandó por un tubo en la pandemia. El gobierno mexicano dijo: Háganle como puedan, no me interesa el tema. Y le hicimos como pudimos, y rescatamos la economía, y la inflacionamos, y la seguimos rescatando, y la seguiremos modificando para ya eh, pues llegar a un punto de, de inflación adecuado, ¿no? La famosa convergencia inflacional. Pero no tiene que ver el gobierno. Oye, pero sí tiene que ver por el gasto de dos bocas. Y, y sí, bueno, se puso a despilfarrar el dinero. Está bien, la inversión en activos es algo que promete. Aparentemente sus obras no van a ser funcionales, pero la derrama económica que dejó en el proceso de sus obras está bien. Adelante, ¿no? Digo, tampoco la estela de luz es como que sirva para un carajo, ¿verdad? Y se gastó un mineral en ella. Y tampoco, ¿qué hizo Peña Nieto? Nada, ¿no? Bueno, tampoco sirvió de mucho. Entonces ya estamos empezando a acostumbrarnos a que los seis billoncitos, siete billoncitos, ocho billoncitos de pesos que gasta el gobierno, pues es puro gasto corriente que se despilfarra y anida al consumo de la economía, ¿no? No hay una inversión sólida que puedas decir, este activo va a funcionar productivamente para los siguientes 30 años, o cuando lo llega a ver, pues es aislado, ¿no? Entonces, en esa lógica, suponiendo sin conceder, el gobierno va a salir de chopping este año, tanto en la perspectiva de, de, de obra pública de aquí a, pues no sé cuándo se les acaba el... La oportunidad de placear sus o publicitar sus obras, pero pues debe ser en mayo, ¿no? Me imagino, porque la elección es del 2 de junio. este Entonces, uh, pues al límite que pueda, más todo lo que pueda de gasto corriente fungir, eh, pues obviamente va a sacar la cartera y va a haber una, un, una derrama económica en nuestra economía y habrá que por, aprovecharla. Si tú tienes una imprenta, te aseguro que van a imprimir muchas cosas. Y si tienes conocimientos de publicidad por internet, te aseguro que van a querer publicitar, o se quedamos sus caras todo el santo día y esas cosas espantosas. Y en fin, va a haber una rama económica, adelante, que se aproveche. Por otro lado, la economía estadounidense, lo acabamos de ver, la lectura viene estable. Ocho de diez subsectores en la parte manufacturera ven optimistamente la actividad económica. Y, pues, obviamente, no hay que pisar una mina y darle para adelante en la decisión de inversión aquí en Juárez, en manufactura, en manufactura automotriz, en manufactura electrónica, eh, en manufactura eh, appliances, este, lo que hace con Electrolux y ese tipo de operaciones, eh, en fin, todas esas que puedan permitirle al agente económico dar pasos sobre algo relativamente estable una actividad económica creciente y dependiente del agente económico independiente, con la derrama del gobierno, que van a cerrar la llave pues mayo, junio, poquito ahí, este, lo, que, lo que se tenga que cerrar con respecto al proceso electoral, y después la, la, la abrirán pues para el cierre magnánimo, ya sabe, hay que aplaudirle al, al faraón saliente y a, a la faraona entrante y ya sabe todas esas este, tonterías que vivimos todavía en pleno siglo XXI, eh, pero... Pues bueno, todo va a provocar derrama económica y hará un año relativamente estable en la economía, relativamente positivo. Ahora, ahora si vemos el PIB de Chihuahua en 2022 con el crecimiento de 3% que tuvimos en ese año, el PIB de Chihuahua fue como de 9. Un crecimiento de 3.5 nos debería llevar a 10, 11, quizás hasta 12% de crecimiento en Chihuahua en 2023. Si México llegara a desacelerarse en 2024 a 2.5%, hasta 100 puntos base, pues técnicamente próximo año deberíamos, este 2024 Chihuahua debería crecer no menos de 7%. Oye, tres años continuos esos ritmos de crecimiento, caramba, si no tomamos las, aprovechamos los escenarios, es que no nos interesa realmente aprovechar los escenarios. Pero la actividad económica está follando, está bollante y funcional. Y ante ello la perspectiva de continuar esto aún con una desaceleración es sólida. Así que la invitación es verificar que este soft landing no es un soft landing, es una continuidad de crecimiento económico acotando la inflación sin alterar con teoría económica planteamientos que no que se han mal criticado. Eh, ¿Cuáles se han mal criticado? Oye, creció la economía para, con la expansión de liquidez que provocó Estados Unidos y demás y eso provocó el ciclo inflacionario. Para inflacionar, para desinflacionar, perdón, que requiere Estados Unidos, bueno, pues provocar una recesión. Está mal. Elevar las tasas de interés no implica provocar una recesión. Implica encarecer el dinero y enfriar la economía, pero no implica hacer una recesión. Y la mejor muestra es actualmente cómo ha venido bajando la inflación, muy lentamente, correcto, muy lentamente dejando dragados en las estructuras más más vulnerables financieramente hablando, o sea, los más pobres, pero sin provocar una recesión, sin provocar desempleo, ni siquiera. Si el desempleo se estuviera moviendo hacia arriba, hacia las tasas de 5%, todavía ahí en economía diríamos, no pasa nada, estamos en pleno empleo, estamos en 3% o abajo. O sea, en términos reales, no pasa nada, todo está estable. No ha habido un soft landing, ha habido el mejor acotamiento en términos de política monetaria cuando muchos entendemos que no tiene que ver la política monetaria porque no ha habido un embonamiento de la tasa de interés con la disminución inflacionaria. Ha servido, muy probablemente ha influido, pero ha sido el agente económico. Ha sido el ánimo de salir a la calle y resolver tu hogar. Ese es realmente el razonamiento que está detrás de esto, ni es por... La economía de Estados Unidos por Biden o por Trump o por Powell, ni en caso de México por López Obrador o por esta victoria este, Rodríguez Ceja o por eh, Ramírez de la O, o los candidatos, o esta Claudia Chainbaum o ¿cómo se llama? Galvez. O sea, no es gracias a ellos que estemos donde estamos, es gracias a nosotros individual, en lo individual, concatenados para construir lo que es cada uno de nuestras naciones. Estados Unidos, en su caso, y por supuesto México. Y eso es lo que ha provocado estos números. Eso es lo que ha provocado estos números. No otra cosa. Aguas, focos amarillos. La subcontratación en construcción está reactivándose. ¡Qué bueno! Pero si yo empiezo a ver las visitas de los factureros y de los este, outsourcing hardcore, vamos a depredar el fisco y la seguridad social, no se meta con esas broncas. Está terriblemente mal regulada la legislación mexicana, está terriblemente mal estructurada, pero irse al lado oscuro a volver a intentar depredarlo todo solo va a provocar más problemas. Entonces, aguas, foco amarillo ahí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias aquí por tu apoyo, nos escuchamos mañana, lo invito a seguir aquí en 1300 AM, muy buenas tardes, hasta pronto.